Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del apartado de principios del entrenamiento de la fuerza, donde vamos a empezar a hablar acerca del principio de variación. Como ya vimos en otros vídeos, ya hemos hablado de la especificidad, hemos hablado de la sobrecarga, de la gestión de la fatiga, el estímulo, recuperación, adaptación, y vamos a hablar acerca de la variabilidad que debemos de llevar para tener una adaptación a nuestros entrenamientos, para mejorar lo máximo posible. Cuando hablamos de variación, podemos definirlo como la manipulación de las variables del entrenamiento para evitar lesionarnos y para crear unas adaptaciones a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Creamos una variación, ¿para qué? Para que unos ejercicios no nos lesionen, porque sabemos que si estamos haciendo un ejercicio que no tenemos una buena técnica nos puede lesionar, pues cambiamos de ejercicio. Si vemos que un ejercicio nos está creando unas molestias, sabemos que a lo largo del tiempo nos va a lesionar. Entonces cambiaríamos esos ejercicios y también lo cambiaríamos para obtener la mayor adaptación. Sabemos que el cuerpo es una máquina adaptativa, nos adaptamos a todo a lo largo del tiempo, por lo tanto tiene que haber unos cambios. Si siempre hacemos lo mismo, no es que hagamos lo mismo y vamos a conseguir lo mismo, es que si hacemos lo mismo, al final nuestro cuerpo va a dejar de ser estimulado por ese estímulo, dada la redundancia. Con esto me refiero, si ya sabemos que en el entrenamiento nosotros entrenamos y mejoramos, si mantenemos ese nivel, ese ritmo, imaginemos hacemos 5x5, mejoramos hasta un punto, seguimos haciéndolo, nos mantenemos, pero si seguimos haciéndolo hay un momento en el que la curva baja y perdemos esas adaptaciones y ese rendimiento que nos ha costado conseguir. Cuando hablamos de variación, hablamos de cómo se varía el entrenamiento, cómo podemos variar nuestro entrenamiento, qué es lo que lo va a hacer diferente. Podemos variar muchos factores, podemos variar el volumen, es decir, el número de series de cada entrenamiento, la intensidad, es decir, la carga que le metemos a cada repetición, el peso que le estamos metiendo a cada ejercicio, las repeticiones que hacemos, el ejercicio, la frecuencia de entrenamiento, podemos entrenar un día, dos, tres a la semana, eso podemos cambiarlo. La velocidad, ya hemos hablado en los apartados de los distintos tipos de entrenamiento acerca del tiempo. Podemos aguantar la bajada, subir rápido, bajar rápido y subir muy lento. Podemos hacerlo controlado, podemos hacerlo explosivo, tanto bajada y subida rápida. Podemos hacerlo de muchas maneras, descansar menos, descansar más. No es lo mismo descansar un minuto que descansar tres. Y esos tipos de variaciones son lo que van a diferenciar al final qué estamos entrenando. Si estamos entrenando fuerza, el volumen, la intensidad, las repeticiones tiene que ser de un tipo. Si estamos entrenando hipertrofia, tiene que ser de otro. Pues variaciones tenemos muchas. Y ahora vamos a ver por qué hay que variar. ¿Por qué creemos que hay que variar? Pues porque si no vamos a tener un bucle de respuesta negativo y una resistencia adaptativa. Estos dos temas los vamos a tratar de una manera bastante simple. Esto es bastante más complejo de lo que yo voy a resumir aquí. Pero queremos entendernos todos, así que vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Empezaríamos por el bucle de respuesta negativa. Para ello tenemos de hablar de qué es un bucle. Vale, un bucle es, hacemos una cosa y tiene una consecuencia y vamos a ver si esa consecuencia es positiva o negativa en círculo, me refiero. Yo, por ejemplo, entreno, cuanto más entreno, imaginemos la hipertrofia, más grande te pones. Cuanto más grande te pones, más tienes que entrenar, sería positivo. Es verdad que hay un límite, pero la idea general es cuanto más haces de algo, más vas a conseguir, es decir, entreno fuerza. Cuanto más entreno fuerza, más fuerte estoy. Cuanto más fuerte estoy, más tengo que entrenar la fuerza. Si yo, por ejemplo, entreno con 100 kilos a 10, me pongo fuerte para ese peso ya lo controlo. Cuanto más fuerte estoy, más peso me tengo que poner, ¿vale? Entonces el peso y la fuerza, perdona, sería siempre un bucle positivo. Más peso levanto, más fuerte me pongo. Más fuerte me pongo, más peso tengo que levantar. Evidentemente, como ya he dicho, esto no es algo ilimitado, no va a ser infinito nuestra mejora. Lo que nos ocupa aquí es el bucle de respuesta negativa. ¿Cómo sería un ejemplo de bucle de respuesta negativa? Yo como, no tengo hambre. O sea, cuanto más como, menos hambre tengo. Pero cuanto más hambre tengo, más como, ¿vale? O sea, sería algo negativo. O sea, si yo tengo hambre y como, ya no tengo hambre. Si yo estoy fuerte y entreno, estoy más fuerte, ¿vale? Esa sería la diferencia. Uno,
El hecho de hacer una acción va a repercutir en la siguiente y va a causar un decremento en la anterior, por ejemplo, lo que os he dicho, comes, ya no tienes hambre, no tienes hambre, no comes, sin embargo, entrenas, te pones más fuerte, entrenas más, ¿vale? Al final eso es un concepto un poco extraño, pero vamos a entenderlo ahora. La resistencia adaptativa, todo, ya he dicho que el cuerpo es una máquina adaptativa, nos vamos a adaptar a todo. Entonces, realizamos técnica, nos adaptamos, por eso al principio lo hacemos mal y luego ya tenemos una buena técnica, porque nuestro cuerpo se ha adaptado, ha asimilado esa técnica y vamos a conseguir hacerla de forma involuntaria. O sea, tú al principio del entrenamiento, cuando empezaste a entrenar, el press de banca probablemente pareciera que estaba remando. Sin embargo, ahora sin pensarlo, puedes hacerlo perfectamente. Incluso estando pensando en el peso, ya no tienes que estar pensando en la técnica. ¿Por qué? Porque te has adaptado. Hipertrofia, igual. Al principio tirabas con 60 kilos, ahora te has adaptado y eso ya no te supone un esfuerzo. Fuerza, igual. Bueno, básicamente lo mismo. Tirabas con un peso, te has adaptado. Hipertrofia, antes te veías con un tamaño, ya te has adaptado a ese tamaño, has crecido para ser capaz de asumir los siguientes entrenamientos. Tú no puedes pesar 60 kilos y pretender tirar 120 si tu cuerpo no cambia acorde con la carga. La carga hace que tu cuerpo cambie y eso es un factor que es. Nadie lo puede negar, ¿vale? Es algo innegable. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una resistencia adaptativa? ¿Qué hacemos? La resistencia adaptativa básicamente es mejoras hasta un punto. Y cuando llega a ese punto, hay que cambiar. Entonces, ¿cómo cambiamos? Por eso estamos en variación, ¿vale? Básicamente, la respuesta adaptativa es un peso te crea una adaptación hasta que ese peso ya no te crea ninguna adaptación. Entonces, eso se llama resistencia adaptativa. Su cuerpo ya no se adapta a ese entrenamiento, por eso hay que cambiar. ¿Cómo cambiamos? Muy sencillo. Tenemos que cambiar la técnica. Nos hemos adaptado a una técnica, cambiamos de técnica. ¿Cómo hacemos esto? Imaginemos, sentadilla. Pues la hacíamos con la barra alta, la hacíamos con la barra sobre el trapecio. Pues ahora la vamos a hacer con la barra baja sobre las escápulas. Hacíamos agarre abierto, pues ahora vamos a hacer agarre cerrado. Hipertrofia, ¿cómo cambiamos? En hipertrofia sobre todo son los ejercicios. Los ejercicios los cambiaremos de una manera muy sencilla. Estamos trabajando press de banca de primer ejercicio y estamos así durante un mes o dos o los que sean. Pues el siguiente mes vamos a cambiar a press superior. No vale para nada hacer 30 ejercicios cada entrenamiento. Hay gente que va al gimnasio y te ha hecho 7 ejercicios de brazo. Si con dos o tres es suficiente, dale más series a esos ejercicios, pero vamos a intentar adaptarnos a esos ejercicios y después cambiamos de ejercicios para evitar la resistencia adaptativa, que tu cuerpo se adapte a eso. Si hacemos los 7 ejercicios que existen, no vas a poder variar nunca. En fuerza pasa lo mismo. Si tú entrenas siempre a series de 3 repeticiones, tu cuerpo se va a adaptar, va a crear una resistencia adaptativa que ya no va a estimular tanto ese entrenamiento a tu cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, cambiar de 3 repeticiones a 5. Y parece que no, pero es un cambio bastante grande. Tu cuerpo no está adaptado a 5 o no está adaptado a ese peso. Si siempre entrenamos con 50 kilos, el día que cambiamos a 52, 55, el cuerpo no está preparado para eso. Se ha adaptado a 50, ha creado una resistencia y ahora vamos a cambiarlo a 55, que es un peso más alto. Entonces va a crear una variación. Tejidos conectivos, igual, al igual que el músculo, los tendones, los ligamentos se acostumbran al entrenamiento. Entonces tenemos que cambiar técnica, tenemos que cambiar rango de repeticiones, carga, para que esos tendones sigan mejorando, porque han generado una resistencia a esa adaptación. Tú al principio te vale un entrenamiento de 15 minutos, pero luego creas una resistencia a la adaptación que por mucho que entrenes durante solamente 15 minutos, no vas a mejorar todo lo que podrías mejorar o incluso tu rendimiento va a decrecer. Como consecuencia de esto, vamos a hablar de un cambio en la definición. Primeramente hablábamos de la manipulación de las variables del entrenamiento para evitar lesiones y crear una respuesta adaptativa a lo largo del tiempo. Ahora vamos a hablar de que la adaptación es una alteración estratégica de las variables del entrenamiento para reducir la resistencia adaptativa. Es decir, lo que buscamos es perder esa adaptación. Vamos a
vamos a perder un poco de rendimiento porque estamos perdiendo la adaptación, pero luego vamos a compensarla. Y todo esto siguiendo las demandas específicas de cada deporte. Esto es muy importante porque, aunque estemos hablando de variación, de variar intensidad, de variar repeticiones, de variar series, tenemos que estar dentro del principio de especificidad, que si está el primero en los principios del entrenamiento de la fuerza es por algo. Y su motivo es, si yo, en vez de entrenar 10 series de 3, entreno 30 series de 10, estoy pasando de entrenar fuerza a entrenar hipertrofia. Entonces, tenemos de variar dentro de lo que nos permite nuestro entrenamiento. Si yo busco fuerza, estoy en un camino distinto que si busco hipertrofia. Entonces, la variación tiene que estar dentro de ese camino. No vale para nada decir, estoy entrenando fuerza, pero me tiro todo el año haciendo 10 series de 10, ¿vale? Sin, igual que no vale para nada decir, estoy entrenando hipertrofia, pero voy a hacer series de a máximas, sin control, nada, simplemente voy a intentar subir el peso como sea. Tenemos que seguir el principio de especificidad de cada deporte, en el nuestro, en la fuerza o en la hipertrofia o a lo que te dediques. Tiene que ser, si es hipertrofia, volumen de entrenamiento alto, cargas controladas, si es fuerza, volumen de entrenamiento más bajo para disminuir la fatiga y cargas pesadas. Pues esto ha sido todo dentro de este apartado. Vamos a hacerlo en dos partes porque si no se va a extender demasiado y así el término de resistencia adaptativa va a afianzarse porque es un término bastante complicado de entender a la primera. Espero que os haya gustado, espero que haya sido un poco útil uniéndolo con el siguiente vídeo que va a completar mucha información. Aquí tampoco quiero dar demasiada para que no nos extendamos y sepa, y lo único que me vale es que aprendáis que aquí hay que variar, no vale siempre hacer lo mismo. Si siempre haces lo mismo vas a tener el mismo resultado, entonces queremos seguir mejorando, no queremos tener el mismo resultado, a no ser que busquemos mantenimiento. Pues esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo, variación 2 en 3-4 días. Entrenar duro y pasarlo bien, un saludo.